Este proyecto consiste en trabajar en grupo. A mí me ha tocado hacer de robótica, que es de Lego City. Es robot con piezas de Lego. ¿Y por qué te gusta? Porque desde pequeño ya me gustaba y me sigue gustando. El mío proyecto integrado es montar una sala. Cada ordenador tiene mismo RAM y disco duro, todo esto. Me gusta mucho era el de descargar los programas. Viaje y montar los ordenadores y instalación y configuración y todo eso. Bueno, digamos técnica de informática. Estoy haciendo un curso de informática. Sí, es PQP de informática. Pues yo estoy en grupo de mantenimiento de informática. Sala ómnia, robótica, servidores. Y reportaje. Primero estudié en mi país. Saqué la ESO aquí, como aquí no me lo han convalidado, por eso estoy estudiando PQPI. Lo que nos tocó es servidores. Mi proyecto se llama Servidores, instalar el sistema operativo. Porque me gusta estudiar y me gusta hacer la informática, porque el PQP es de informática y a mí me gusta el mundo de informática. Hoy en día los ordenadores se usan mucho y yo creo que es muy útil saber algo de informática, no solamente para tu casa, sino que en muchos trabajos también pide que sepas algo de eso. PQPI es un programa cualificación profesional inicial y me gusta para salir adelante, para que yo me pueda trabajar. Haríamos clases y después prácticas. De todo. De atención al cliente, de trabajar en la oficina arreglando ordenadores. Estudiar hasta llegar a la universidad, si puedo. La experiencia en proyecto integrado es muy bien. Hemos montado una sala de ordenadores para una entidad en Joanic, se llama Nafen. Bueno, me gusta el proyecto integrado de montar una sala y bueno, para montar una sala tenemos dificultades también, dificultades sobre hardware y software.
O sea, las piezas que teníamos aquí, lo hemos cambiado, pero algunas piezas fallan. Entonces tenemos que cambiarla otra vez o... Bueno, al final hemos conseguido tener cuatro ordenadores. Estoy en el grupo de servidores. Sí, bueno, consiste en montar un servidor. Y los problemas que hemos tenido era que faltaban muchas piezas y hemos tenido problemas de hardware y software. Bueno, como grupo, bien, hemos trabajado todos juntos. Hubo un momento que se va faltado, pero bueno, los dos hemos ayudado entre uno a otro y él también trabajó en casa. Les mandamos cosas para que nos buscara, ver si para configuración y todo eso. Otra vez, y grabar y también instalar el sistema operativo, si esta funciona. También algunos fallas en piezas, en discos duros, en RAM, también. En grupo está bien. Consiste en crear un robot y hacerlo funcionar, cómo hacer cosas, cómo, y hacer un circuito o llevar cosas, entre otras muchas cosas. Pues casi siempre trabajamos juntos, no hubo casi necesidad de dividir tareas porque siempre era buscar modelos y tratar de construirlo en conjunto, ¿no? Y en cuanto a la programación igual. Y pues lo que más me ha gustado es más la parte de construirlo físicamente más que la programación. ¡Hola! ¡Qué guay! Helicóptero.